Me gusta la fiesta, pues he tratado de aceptarme como soy. Hubo un tiempo en el que yo me calmé, me tranquilicé, sí quise yo la vida de pareja, de familia, pero bueno, en este caso pues me fallaron. Y ahí dicen que detrás de un cuerpo fiestero hay un corazón roto. Estoy en la fiesta y digo, ay, mis hijos. Pero digo, bueno, están dormiditos. Ya llego mañana temprano y los atiendo y me los llevo a donde gusta. Siento que trabajo con culpas, ¿sabes? O sea, sí es como de, híjole, ya los dejé, hoy les quiero comprar todo. O sea, sí, así soy, así soy. Me hizo diferente el papá de mis hijos. Hay una Lina antes de y una Lina después. Algún día, por estar de metiche, descubro en su celular muchísimas cosas. O sea, ya después ahí como que se me endureció un poco el corazón. Fue que adelgacé mucho y obviamente también agarré mucha seguridad. A partir de que yo adelgacé, yo también me elevé y ahí fue cuando dije, no, ya no me gusta esto y no me voy a conformar con lo que me das. Hay una vida más allá de. Y si no, pues yo puedo sola y hacer lo que a mí me gusta. Aline. Ahorita que escuchaba lo que decías de me convertí en otra Lina, había una Lina antes y ahora una Aline después. Tú comentabas que a la hora que bajas de peso, que te liberas y que empiezas a hacer tu vida como tú quieres, también empiezas a conocer más gente. Y hace unos momentos hablábamos de ser infiel por venganza. Yo sé que nunca has sido infiel de llegar hasta el final, pero si salías con otros muchachos mientras estabas casada, uh-huh. ¿Y eso lo sentías como infidelidad o para ti era, pues, me lo merezco y él me lo debe? Pues yo siento que mucho tiempo después de que me enteré de todo lo que pues ya conté, sí me llené de mucha rabia, de venganza, y se me endureció un poco el corazón. Entonces ya actuaba yo como, o sea, no pasa nada, o sea, no creo que afecte. Ya ahorita, tiempo después, pues ya me doy cuenta que sí, que afecté a mi familia, que afecté a mis hijos y que sí lo afecté a él por haber hecho también esas cosas, ¿no? Pero yo actuaba por, o sea, justificándome. ¿Pero él qué, me hizo. ¿Qué eran las cosas que hacías? Pues sí, me iba de fiesta con mis amigas, me empoderé, ya teníamos, no sé, estaba yendo bien en el negocio, entonces pues ya yo hacía mis cosas por mi cuenta sin pedirle, no autorización, pero sin comentárselo, o sea, me iba, le mentía, le decía yo, ahorita regreso, en 10, 15 minutos regreso, ya no regresaba hasta el otro día, o sea, cosas así. Siempre andaba con mis amigas, pero sí, obviamente, pero pues si estás en... también ajá, otros sí, hombres. Sí, obviamente sí, y estás, pues juegas con fuego finalmente, andar uno, o sea, ya llegó también un momento en el que decíamos, bueno, no podemos salir juntos porque no nos llevamos bien en la fiesta, pero tú vete por tu lado y yo por el mío. Ya no, o sea, ya llega un momento en el que dices, ¿estás jugando con fuego? Y sí, 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 sí llega un momento en que dices, híjole, y sí, sí, y sí, no. No llegué a tal grado, pero... ¿Pero si te besabas, por ejemplo, con otros? No, 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 no. ¿Te mandabas mensajes? No, hubo un momento en el que nos dejamos un tiempo y sí, como que me di la oportunidad con alguien, pero no era ni real ni nada, no sentía nada, era más bien por venganza. O sea, yo se la intenté regresar en ese lapso. Yo se la quise regresar y me llené de venganza y me llené de odio y sufrí mucho. Y creo que cuando recién me separé, me dolió mucho haber perdido a mi familia, porque yo también la regué. O sea, dentro de toda mi venganza y mi egoísmo, descuidé a la familia, a mis hijos. Fue duro, o sea, no supe llevar bien todo de lo que me enteré. No lo supe llevar bien. En lugar de, no sé, haberme retirado a tiempo o algo así, no actué, actué inconsciente. O sea, ¿Sientes, mi vida, que ahorita que dices lo de descuidé a mis hijos, es algo de lo que muchos te han dicho aquí también, de que no has sabido a lo mejor escoger el de esto, soy mamá y debería ya de dedicarme a quedarme con mis hijos y olvidarme de que a mí me gusta la fiesta? Ajá, ¿te sigue afectando eso? Ya tiene un rato, unos meses que trato de decirme y de decir, oye, pues no vivas
con culpas, ¿no? Los domingos, por ejemplo, o así cuando me voy y decir, no, pues disfrutaste y así eres. Y cada mamá, creo que cada mamá que me está viendo, cada mamá que está ahí, da su 100%, ¿me entiendes? Todas damos nuestro 100% y somos distintas. A lo mejor no a todas se nos desarrolla el instinto materno de la misma manera. A lo mejor algunas podemos ser más desapegadas. Pero sí es un tema que, por ejemplo, con mi mamá tengo muchísimos problemas por eso. Yo creo que ella no acepta como soy. Pero por eso he decidido caminar sola, ¿me entiendes? O sea, sí me ayudan con ellos mucho, mi prima, mi tía. Pero en cuestión mía, por eso decidí vivir sola. ¿Con tus hijos? Sí, claro, con ellos. O sea, pero rentar sola me refiero a que luego me dicen, bueno, no gastes, ¿por qué no te vas a vivir con tu mamá? O no, no puedo, porque no aceptan como soy. Y yo tengo que aceptar que así soy y que yo también doy mi 100% por ellos, por mis hijos, que es por los únicos que tengo que darlo. Juan Carlos, ¿tú sí te aceptas, Aline, como tú eres? Ya me estoy aceptando. Ya me estoy aceptando, como un proceso, ¿no? Uh-huh. Ok, creo que el 100% se debe de dar primero por ti, y me parece importante la parte de los hijos. Lo que me llamó la atención es cómo te empiezas a quebrar en la parte de donde nos hablas acerca como de esta venganza y de querer hacer cosas como para devolver un daño, y pareciera que el daño que quieres devolver se te duplica y te daña como más a ti. Me daño, ¿no?, a mí. Claro, porque en muchas ocasiones tomamos como ciertas estrategias para dañar a otra persona, y yo creo, y siempre he dicho, que cuando alguien nos es infiel es porque ya no nos ama y porque no nos respeta y porque no piensa en nosotros y porque no le importamos. Y entonces, si tú quieres hacerle daño a alguien a quien no le importas, es como complicado, porque no dañas allá, sino te dañas tú, ¿no? Pero, ¿sabes? Una cosa, yo cuando yo hice todo eso de que me intenté vengar y que se me endureció el corazón y que me volví diferente y fría con él, que regresé con él, él ya me adoraba. Sacrificó muchas cosas, le bajó a su cotorreo, se sacrificó por mí. Yo sí sentí que ya me amaba, pero yo ya no podía. Entonces ahí fue cuando yo ahorita me duele eso. Ok, creo que habría que preguntárselo a él si realmente te adoraba. Lo único que yo te invito es como a que este proceso de empoderamiento no se nos salga de las manos, ¿no? Y no confundamos como el amarnos mucho con hacer cosas sin límites, nada más. Ok. Sí. La libertad o el libertinaje, que siempre es donde viene el problema. Sí, es una línea muy delgada. Bueno, lo más importante, yo creo, es que te has dado la oportunidad de volver a encontrar a alguien que ya sabes lo que te gusta, lo que no te gusta. Y estamos celebrando Lunes de Chicas. ¡Woo! Y también estamos hablando de infidelidades. ¿Habrá infidelidades también entre las amigas? ¿Se considera eso una infidelidad? ¿Y qué cree? El miércoles es el miércoles de Amorosos VIP. Y Alan Mora ya tuvo su primera cita y vamos a recordar el miércoles cómo le fue. Y otro que también está muy cerca de tener cita es nuestro nuevo Amoroso VIP, que es Alex B, que va a estar con nosotros el miércoles, así que no se lo puede perder. No me queda más que decirle, no le cambie, porque regresamos aquí a Enamorándonos. Amigos, soy Alex B y no me dejarán mentir. Lo más bonito que puede haber es el amor, sentirse querido, amado, vivir apasionadamente. Y bueno, por esta razón estoy ansioso esperando la llamada del amor. A ver si en una de esas me brinca algo, ¿no? Ya crucé los dedos, ya puse el santito de cabeza y estoy esperando que una pulga brinque este petaco. Esperemos que así sea. ¿Qué te gustó? A ver, dímelo. Pues realmente me gustó tu actitud. Tienes una energía que transmite mucha alegría y mucha paz, y realmente es lo que busco en una persona, ¿no? Que no sea seria y que se quede así impactada de qué decir, ¿no? ¿Cómo eres enojón en las relaciones? O sea, ¿eres celoso? No me gusta que la gente me esté presionando en lo que tenga que hacer. ¿Que te estén diciendo qué hacer? Sí, exacto. Eso sí no está nada chido. Pero yo busco un mandilón. Nada.
¿Y tú cómo te consideras? Pero en cuestiones sentimentales yo soy muy relajada, yo soy como relax, no soy tan celosa, no soy tan posesiva. Ella es muy divertida, extrovertida, siempre tiene un tema que sacar y para platicar, entonces la verdad eso es algo muy bonito de ella y me gustaría seguirla conociendo. El que me haya dicho que no le gusta que le revisen sus cosas y sus cuestiones, no me hace desconfiar tanto porque yo también soy un poco así, pero... hay unas ciertas dudas, entonces tengo que investigarlo más. Se me hace que ustedes dos son de los que dicen, cuida tu relación, ten tu celular con clave, ¿verdad, mendigos? Con triple. Hace unos momentos peleaba Alin aquí en los comerciales con Carlos de, ay, yo necesito a alguien que me domine, tú ni me hablaste y por eso me fui de fiesta todo el fin de semana. casualmente. Así que, Alin, ya de una vez, porque yo esta situación la veo complicada. Sí, la verdad es que sí, desde la semana pasada dije, sí, le voy a dar otra cita porque las... la ayudas que ibas a invitar, pero no me buscaste en todo el fin de semana, ni desde la semana pasada, no me das ni un WhatsApp, ni un buenos días, ni un buenas noches, ni nada. Gracias, muchas gracias. Y ni te voy a dejar ya decir nada porque eso es una vergüenza. Váyase de aquí.